Esto es mucho más grande. Sí. Esto es mucho, mucho más grande. Y en segundo lugar, son todos de Revolución Democrática. No son de otro partido. ¿Una casualidad? Son cargos políticos, absolutamente. A ver, digamos la verdad, puros cargos políticos. Hay harta plata involucrada, harta plata involucrada. ¿Por qué se eligió a esta fundación y no a otra? ¿Hay algún dato? ¿Hubo un concurso? ¿Hubo otro que pudiera haberse adjudicado estos contratos? Hago esta pregunta. No, yo creo que no. ¿Es un simple error político? No. ¿Qué hacía esta fundación Democracia Viva? Actividad política. Actividad política. Ha trabajado en campamentos de Antofagasta, proyectando celebración de cabildos en campañas informativas para el plebiscito de salida. Pero si son todos de Revolución Democrática, ¿qué plebiscito de salida? Campaña política. Organizando conversatorios y haciendo alusión pedagógica en materias de la nueva constitución. Esto es política, eso es lo que han hecho. Hemos desarrollado diversos proyectos como el Museo Itinerante del Estallido Social. Política. Cuando la diputada dice, no tengo nada que ver, resulta que hay videos promoviendo aquí. La fundación, pues. En las palabras de Catalina Pérez, que fue hasta hace un tiempo presidente de Revolución Democrática, le sucedió al senador Latorre, es de las máximas dirigentes de Revolución Democrática, de entender que este es un asunto de ellos, de hombres, que si hubiesen sido, yo entiendo que si hubiesen sido mujeres esto no habría ocurrido. ¿Cuál es la interpretación que se puede dar a eso? ¿O que la están acusando a ella por ser mujer? Y Carlos Montes ayer, el ministro de la Vivienda, que dice, no, mira, este es un error, esto es exactamente... ¿Qué le pasa? A ver, ¿qué le pasa a ese ministerio que está contratando a cualquiera con platos y fondos públicos? A ver si aquí Carlos Montes también tiene que responder por esto. Carlos Montes tiene que responder por esto. El Ministerio de la Vivienda no está para hacer política. Está para hacer vivienda, para hacer política de vivienda, sí, pero no política partidista. Simplemente quiero recordar a uno de los principales exponentes de Revolución Democrática. El ministro George Jackson. Que dijo que había... superioridad moral, ¿o no? Sí, pues además... Bueno, que Jackson hoy día conteste en qué consiste la superioridad moral. Hoy día debe ir a hablar Jackson. ¿Dónde está la superioridad moral? ¿O qué concepto tiene él de superioridad moral?